Bueno, estimados colegas de la cátedra, bienvenidos a este segundo tutorial, cómo enseñar el pensamiento clínico o enseñanza del pensamiento clínico. Los alumnos y alumnas necesitan ayuda para crear el hábito de la construcción de los heurísticos. La técnica con la que nosotros lo enseñaremos será la mostración de cómo lo hacemos nosotros. Si nosotros debemos reconocer nuestra realidad, debemos asumir que nos es más fácil mostrar la creación de los scripts dentro de la especialidad que desarrollamos. Por lo tanto, no hay ningún problema que empecemos por ahí hasta dominar esta técnica y después trasladarla al ámbito de todas las especialidades de patologías clínicas prevalentes. Entonces, queridos docentes, nuestra tarea fundamental será estar ayudando a construir los heurísticos, guiones clínicos, patrones de razonamiento, criterios de diagnóstico presuntivo o script. Si nosotros empezamos a enseñarle a nuestros alumnos a reconocer qué sostiene el motivo de consulta disnea, vamos a ir a tener que enseñarle enfermedades cardiovasculares, respiratorias, síndrome anémico, distensión abdominal u obesidad generando una restricción respiratoria por elevación del diafragma o trastornos de ansiedad. Por lo tanto, nuestra tarea fundamental será ayudarlos al acopio de patrones de reconocimiento, de guiones clínicos, de criterios de diagnóstico presuntivo, de heurísticos o script. Ustedes me van a perdonar que yo repita los sinónimos porque es fundamental que nos acostumbremos a reconocerlos rápidamente. Por lo tanto, será básico que le enseñemos que la disnea representará una insuficiencia cardíaca cuando tenga presente todas estas características que, como ustedes saben, ponen en evidencia una causa que altera la función de bomba del corazón, el mecanismo de alteración del pequeño circuito y del gran circuito, que están expresados en la característica de estas disneas, que es una disnea de esfuerzo, un equivalente de tos, sin expectoración o con escasa expectoración mucosa, la presencia de edema, una causa que afecte el corazón, y en el examen físico se espera encontrar ausencia de palidez, un choque sostenido y o desplazado, un aumento del área cardíaca, ingurgitación yugular, presencia de rales crepitantes que no se modifican con la tos. Mientras que si esta disnea es expresión de una insuficiencia ventilatoria, nos vamos a encontrar fundamentalmente con las alteraciones bronco-alveolares y las expresiones de ellas, fundamentalmente de las causas más frecuentes, que es la EPOC en el examen clínico. La disnea también será de esfuerzo, tos, que podrá tener escasa expectoración mucosa o gran expectoración mucosa purulenta, no habrá edema, la causa existente afectará a los pulmones o a la pleura, y en el examen no encontraremos palidez, nos encontraremos con un choque de la punta normal, nos encontraremos sin aumento del área cardíaca, podrá estar taquicárdico, no habrá ingurgitación yugular. Sí habrá en general un aumento del diámetro anteroposterior, hipersonoridad, presencia de sibilancias y o roncus y presencia de rales crepitantes que pueden no modificarse con la tos o pueden modificarse con la tos si están expresando alteraciones canaliculares. Si la disnea es
expresión del síndrome anémico, las características que va a tener son las siguientes. Será una disnea de esfuerzo, no existirá una causa que afecte corazón, pulmones o pleura. En el examen es fundamental la palidez de piel y mucosa, que es la expresión de la disminución del contenido en hemoglobina de los glóbulos rojos o de la disminución de glóbulos rojos. Choque de la punta será normal, no habrá aumento del área cardíaca, podrá haber taquicardia. No habrá ingurgitación yugular, no habrá aumento del diámetro anteroposterior, no existirá hipersonoridad, no habrá sibilancias ni roncos ni reales crepitantes. Si la disnea es producto de una obesidad que los pacientes les encanta confundirla con distensión abdominal por la negación frecuente que existe sobre la obesidad en muchos de ellos. Esta obesidad o distensión aérea eleva el diafragma y genera una restricción de la capacidad pulmonar. La disnea puede ser de esfuerzo y de reposo. No existe una causa que afecte corazón, pulmones, pleura ni anemia. En el examen se espera encontrar aumento del panículo adiposo o aumento del contenido aéreo intraabdominal. No hay palidez. El choque es normal. No hay aumento del área cardíaca. Suele no haber taquicardia ni ingurgitación yugular, no aumento del diámetro anteroposterior, ni hipersonoridad, ni sibilancias, ni roncos, ni reales crepitantes. Si el trastorno si la disnea fuera producto de un trastorno de ansiedad, nos vamos a encontrar que en general es de reposo, que hay una situación de estrés o ansiedad y no hay ninguna causa que afecte corazón, pulmones, pleura ni anemia. En el examen nos vamos a encontrar con todo normal desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio y piel y mucosa. Si la disnea fuera producto de un síndrome hipertiroideo, la caracterización sería muy similar al síndrome anémico, pero sin la presencia de palidez, por el contrario, con piel caliente y húmeda. Por lo tanto, estimados colegas, es fundamental que nuestros alumnos acepten la necesidad de conocer en profundidad la fisiología del cuerpo para luego reconocer la fisiopatogenia cuando se altera la normalidad e interpretar semióticamente estas supuestos fisiopatogénico que expresan los síntomas. ¿Cómo vamos a hacer para que en esta época en donde hay un predominio de la tecnología, nosotros generemos en nuestros alumnos la motivación y la responsabilidad de conocer fisiología y fisiopatogenia? Seguramente lo vamos a tener que hacer pagando el costo que se paga en la docencia, con el nivel de exigencia hasta que los alumnos comprendan la necesidad. La otra cosa que vamos a enseñar es cómo reconocer que no entramos en un diagnóstico accidental. Para esto, a nuestros alumnos les debemos enseñar que se llega a un diagnóstico cuando la historia explica todos o la mayor parte de los hallazgos presentes. Esto es diferente a confundirlo con el resultado de algún estudio especialmente proveniente de la tecnología. Por lo tanto, un diagnóstico debe permitir enhebrar todos los síntomas y síndromes como si fueran las cuentas de un collar. ¿Cuál es nuestra tarea docente? Repito lo que ya dije, exigir con la intensidad necesaria la obligación insoslayable del conocimiento fisiológico, fisiopatológico, patológico y clínico. Por lo tanto, para que ellos puedan reconocer la insuficiencia cardíaca sin error diagnóstico, deberán tener este heurístico escrito en sus redes cognitivas. Este heurístico tiene la base fundamental de una causa que alteró la función de bomba, la alteración del pequeño y gran circuito,
y la diferenciación con las otras causas prevalentes que se expresan por disnea. La falta de entrenamiento en el razonamiento clínico en esta época es la responsable fundamental del diagnóstico accidental. Ustedes conocen y le deberán transmitir a los alumnos que los modelos de razonamiento clínico son dos: un modelo no analítico del patrón y un modelo analítico o hipotético deductivo. El modelo analítico es un rápido reconocimiento de patrones por analogía generados con la experiencia previa, activados por el nuevo caso clínico. Este modelo es automático, es intuitivo, tiene el riesgo de error si los heurísticos o patrones de reconocimiento o guiones clínicos o script no han sido adecuados. Este modelo es el que predomina en los clínicos con amplia experiencia, porque han ido construyendo sus redes cognitivas cada vez más complejas, pero debe tener la seguridad de una construcción adecuada. El modelo hipotético deductivo. El modelo hipotético deductivo fue propuesto por investigadores de Michigan y McMaster. Este modelo, a diferencia del anterior, es analítico. Las hipótesis surgen rápidamente con el motivo de consulta y en los primeros 15 o 20 segundos hay un número acotado de hipótesis que en general es entre 3 y 5. Lo que le debemos enseñar a nuestros alumnos es que no pueden ser menos de 2 ni conviene que sean más de 5. Estas hipótesis, que las ordenaremos de acuerdo a la prevalencia decreciente, son las que van a generar nuestras preguntas, y nuestras preguntas y las respuestas del paciente son las que nos van a llevar a un constante ir y venir en la entrevista, hasta que en un momento quedaremos satisfechos con una de las hipótesis, y esta es la convicción que lleva a aceptar el diagnóstico presuntivo. Pero deberemos poner en marcha los mecanismos de comprobación o de refutación de los diagnósticos alternativos. Este método analítico o hipotético deductivo también puede fallar si entre las hipótesis no se incluye el diagnóstico correcto. Por lo tanto, un modelo de razonamiento es la estrategia del patrón, que es automático no analítico. El otro, que es analítico, es el hipotético deductivo. Y la propuesta que se acepta es la propuesta combinada. Por lo tanto, estimados colegas, como síntesis, podemos decir que la heurística es la técnica del razonamiento, que los docentes debemos contribuir al acopio de guiones clínicos o heurísticos adecuadamente construidos, porque son estos heurísticos los que se activan y crecen frente a nuevos casos clínicos. El razonamiento es pasible de errores que debemos conocer para evitar. Estos errores están dentro de lo que se llaman sesgos cognitivos y sesgos afectivos. La falta de competencia en el razonamiento clínico es la base del diagnóstico accidental o incidental. Bueno, estimados colegas, nos despedimos por un rato para reflexionar, para debatir, y nos volveremos a encontrar. Nunca se olviden de sonreír, porque el día que no sonrían será un día perdido. Esta es una frase genial del genial Charles Chaplin. Muchas gracias.